chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y este es el segundo capítulo de una serie que ustedes me han recomendado muchísimo y es Breaking Bad, así que comencemos. Ya me acordé en qué quedó esto. Verdad que el tipo la adrenalina lo puso a 1000. ¿Estás bien? Ya me acordé en que terminó esto. ¿Verdad que la adrenalina este tipo lo puso a 1000? ¿Estás bien? Eso es súper bien. Sudó la almohada y todo. ¡Vea! Muestra todito. Bueno, las nalguitas. Él está ido. Un momento, de verdad, un momento de adrenalina que lo puso a volar. 12 horas antes. Me pregunto con qué pantalones se habrá ido él. Y este con su ojo todo pichino. Eres un salvador. Sí, amigo, con agradecerte, esposa. Sí, no es suficiente. Juro que el sujeto dijo sur. No lo puedo tomar con seriedad cuando está sin pantalones. Lo que de hecho es estúpido y de pronto ¡bam! Justo al montículo. ¡Bam! Y al diablo sí, todo. Sí. Y mi taza de café se derrama sobre mis pantalones. Toda una pesadilla. No podía creerlo. Necesitamos un maldito GPS. Sí, claro. ¿No tienen con qué pagar? ¿Y eso todo oliendo a químicos o qué? Dame eso. Ten. Eso es. ¡Ah, están mojados! Por el lado. Como dije, ¿sí? Con agradecerte es poco. No, pero porque están mojados todavía. No sé. ¡Ay, juepucha! ¿Verdad que se murieron? ¿Qué dices? ¿Y si alguien los encuentra? Entonces, ¿qué? Nos han visto. No lo ahogaré, ¿de acuerdo? Seamos positivos, ¿sí? Limpiaremos todo y entonces... ¡Demonios, lo viste ahogado! De acuerdo, ¿sabes qué? Ahora verás que encenderá de inmediato, el motor encenderá sin problemas y entonces conduciremos directo a tu casa. ¿A mi casa? Sí, a tu casa, conduciremos hasta tu casa y estacionaremos allí y mañana. No, a mi casa. ¡Ya basta! ¡Que te calles! ¡Ya basta! Ay, Dios mío. Y él tan enfermo. No lo estreses porque el cáncer se le alborota, ¿no? Creo. Cuando terminemos de limpiar esta pesadilla, cada uno irá por su cuenta. Nuestros caminos jamás se cruzarán. y no se lo contaremos a nadie. ¿Entendido? ¿Que ahora puedo hablar? Bien. Ahora me dará el doble. De acuerdo. De acuerdo. Compórtate. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, las máscaras! Está bien, está bien. Gracias. Están vivos. ¡Déjenlos ahí tirados! Bueno, mejor que no estén muertos, pero déjenlos ahí tirados y chao, se fueron. Ay, pero ahora los van a buscar, esa gente es una asesina. ¡Ay, por Dios! ¿Se quedó dormido en el baño? Ay, sí. Sí, ya salgo. Muy bien, continuamos. Las condiciones del tiempo seguirán sin cambios. El calor irá en aumento durante el día. No hay novedades en cuanto al tránsito. Seguiremos informando. Gracias. Hey, ¿quieren oír algo divertido? El jueves pasado tuvimos una reunión de docentes y el tema era las fotos del último año y la puesta en vigencia de una nueva práctica que permite a los alumnos elegir a sus propios fotógrafos y que no sea necesariamente el fotógrafo de la escuela. Entonces, bien, de todas formas, varias de las alumnas fueron a uno de estos estudios de fotografías, estos estudios que son para modelos, y estuvieron trayendo esas fotos, todas las fotos. Y John Epperman, ¿conoces a John? De pronto se arroja sobre las fotos, ¿sabes? John vio los senos. Comienza a voltearlas porque mostraban los senos. ¿Tienes unos panqueques, cariño? No, gracias. Bien. Hasta las chicas con pocos senos parecían tener mucho. Parece que hay algún tipo de sostén nuevo o algo. Ok. Los especiales los levantan. Sí. Ay, pero ¿cómo saben? ¿Saben más que ella? Hola, te comunicaste con Walter, Skylar y Walter Jr. No podemos responder el llamado. Por favor, deja tu mensaje. Dios mío, Dios mío. Hola, señor White. Te llaman de AT&T. ¿Estás satisfecho con su servicio actual de larga distancia? De no estarlo, definitivamente me encantaría muchísimo hablar con usted lo antes posible sobre... Hola, hola, habla con Walter White. Dijo que estaba prácticamente muerto. ¡Ah, era él! Dijo que moriría en cualquier momento. Escuche, estoy desayunando con mi familia en este momento y en realidad no me agradan estas ventas telefónicas. Bien, todo mal, viejo, porque adivina qué. Aún no está muerto. Puse el oído en el tráiler y se retuerce de un lado al otro, ¿me escuchó? ¡Ay, todavía los tienen ahí! Creo que intenta soltarse. ¡Hagan algo! ¡Cálmate, maldición! Hay demasiados cabos sueltos por aquí. Cálmate. Nos vemos después de clases. Maldición, repórtese enfermo. Oiga, lo necesito ahora. Escúcheme, esto no servirá. No estoy interesado en el servicio y le agradecería que no llame más a este número. Rayos, diablos. ¿Cómo me enfada esta gente? Ella ya está sospechando algo. Que tengas un buen día, cariño. Gracias, ma. Tú también. Adiós. Adiós, cariño. ¿Cómo así? ¿Hicieron el amor y no se dan besos en la boca? Va a dar cuenta. No, simplemente le pareció raro, pero no. Girar. Deriva de la palabra griega mano. El concepto aquí es que, así como la mano izquierda y la mano derecha son imágenes semejantes entre sí, ¿verdad? Idénticas, pero opuestas. Bien, del mismo modo los compuestos orgánicos pueden existir como idénticas formas entre ellas y así hasta el nivel molecular. Pero, aunque puedan verse semejantes, no siempre se comportan de la misma manera. Por ejemplo... ¿Qué pasó? Lo siento. Por ejemplo, la talidomida. El isómero derecho de la talidomida es perfecto. Es la medicina adecuada para evitar los vómitos en una mujer embarazada, pero de cometerse el error de darle a esa mujer embarazada el isómero izquierdo de la droga talidomida, el bebé nacerá horriblemente deformado, horriblemente. Wow. Lo que ok, acá también aprendemos. Los 50. Entonces, quiralidad, semejantes, ¿sí? Activo, inactivo, bueno, malo. No, él está súper disperso, está muy disperso. Sí, ven. ¿Se incluirá con el muerto? ¿Qué? ¿Se incluirá con el examen? Está escuchando mal. ¿Qué realidad en el examen? No. A mí, bien, tal vez. Sí, prepárenlo bien, porque podría incluirlo también. No hará daño saberlo, porque el conocimiento es poder. Se va a robar químicos para irle a echar a esta gente otra vez. Ay, no, quedas peor. ¡Ay, se fueron! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué no le atravesaron el carro en la puerta para que no pudiera abrir? ¡Ay, no! No, ya no están. Ya solo está uno, se voló el otro. ¡Ay, por Dios! No, tienen que encontrarlos para matarlos cuanto antes. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Atropéllelo! ¡Atropéllelo! ¡Ay, por Dios! Pucha, ahí es, súbalo al carro y lléveselo. Dios mío, esa gente está pasando por unas cosas. Se puso a investigar esta señora. no. Va a caer que el... Lujuria. A los interesados vengan a divertirse este verano en Las Vegas. Milf. No, va a creer que le está haciendo infiel. Estudios, escuela secundaria buena. Ay, por Dios. ¿Y ahora qué? ¿El otro sigue en el tráiler? ¿Seguro? Sí. ¿Bien seguro? Sí. Positivamente. Oiga, ¿sabe qué? Verifíquelo usted mismo. Sí, genial. Puede que lo haga antes de encontrarlo deambulando por la maldita calle. ¿Sabe qué? Yo no. Muy bien. Yo no. Muy bien. El que yo llamé y le avisé. Oh, vamos, di algo. Comienza por su nombre, por lo menos. Crazy Eight. Crazy Eight. ¿Qué rayos significa eso? No lo sé, viejo, ¿ok? Significa algo como 8 locos, ¿de acuerdo? No lo sé. ¿Y tú trabajas con él regularmente? No, no con él a menudo, sino con su primo. ¿Quién es su primo? ¡El muerto! El otro sujeto que está... Muy bien. Crazy Eight está un nivel arriba. ¿Un nivel arriba? Sí, ya sabe, no un nivel de la calle, más alto. ¿Vio que hay un Starbucks en cada esquina? Crazy Eight sería el sujeto que le vende a Starbucks. De acuerdo, es el distribuidor. Ajá. De acuerdo, entonces es algo así como... En otras palabras, ¿cuál es su reputación como violento? Bien. Trató de matarnos a los dos ayer, así de violento. Sí, pero la gente quiere matarlos de pronto. ¿No es cierto? Es un comerciante, es un hombre de negocios. Por lo tanto, podría decirse que es capaz de actuar en mutuo y propio beneficio, ¿es cierto? ¿Qué? ¿Crees que él es capaz de ser razonable? ¿Como cuánto de razonable? Como, hey, Crazy Eight, te escucha, te dejaré ir si prometes no volver ni matar a toda mi familia. ¿No te vengarás? ¿Se refiere a ese tipo de razonable? No, olvídese, no hay esperanza donde hay preocupación. ¿Qué fue eso? Ay, el otro también va a estar vivo. No, no, la puerta del tren. Inconsciente. Todo lo que hace es fingir. Si yo fuera él, estaría fingiendo estar inconsciente. Y cuando no haya nadie, buscaría un arma o algo. Esperaría atacar. Ay, no, qué embalados están ellos. Con un bate. No, sí, es mejor que lo amarren. Si yo fuera él y no hubiese encontrado un arma decente, me quedaría en el suelo, ganando algo de tiempo. Uy, ya está todo baboso. Para ponérsela a él. ¡Ay, por Dios! Eso se ve terrible. Eso se ve terrible. No, me siento ahogada, me siento horrible. Se están volviendo unos criminales, pero horribles ellos. Sin querer queriendo. Continúas preguntándome, como si yo tuviese una maldita respuesta. Bueno, debe hacer algo. Nosotros debemos hacer algo y escucho sugerencias. Oiga, de acuerdo, todo esto fue su trato. Oye, no digas que fue mi culpa. Tú Trajiste a estos dos tipos, es tu responsabilidad. Ay, usted fue el que me pidió cocinar mercancía. Oh, hey, te conozco desde hace tiempo. ¿Quieres que cocinemos cristal? Es patético. Hubiese buscado a mi abuela. Pero bueno, no importa, hágalo. Hagan algo. ¿Y qué hay del gas de fosfato? Gas de fosfina. ¿Qué hay con eso? ¿Creen que aún podría matarlo? ¿Algo así como una reacción tardía o algo? No lo sé. ¡Se supone que es científico! ¡Escucha! Ni siquiera es un asunto que requiera atención inmediata. Tenemos un cuerpo en nuestro tráiler. Y eso empieza a oler. Mucho calor afuera, ¿entiendes? ¡Claro! Debemos hacer algo. Y debe ser pronto. Y de tal manera que nadie jamás lo encuentre. Esta parte es muy, pero muy importante. Por lo tanto, me parece que nuestro mejor curso de acción sería la desintegración química. ¿Cómo? ¡No! Disolverlo en ácido. ¡No! ¡Ay, por Dios! Eso es demasiado cruel. Maldición, está loco. Eso es demasiado cruel. No lo dice en serio. Sí, en realidad sí. ¿Lo dice en serio? Sí. Uy, sí, eso es demasiado cruel. Yo ni lo piense. Creo que lo haremos juntos. No, señor White, mire, no soy bueno con los cadáveres. Estamos en esto. Mitad y mitad, ¿de acuerdo? Dios. Creo que la forma más justa de enfrentarlo sería que uno de nosotros se encargue del cuerpo, mientras el otro se encarga del asunto Crazy Eight o como se llame. O sea, le toca al rubiecito de... las circunstancias en un escenario con Crazy Eight. Es una mala idea echarlo al azar. Cara o cruz. Cara o cruz. No, me encargaré del cadáver en el ácido, ¿ok? Dije cara o cruz. Uy, no, con ambas me siento terrible. Con ambas. No. Cara, sí. Cara. Vamos al mejor de tres. Va a escuchar a la esposa. Va a escuchar. Es la esposa. Señor White, soy yo, conteste. Tengo una pregunta. Hola, señor White. Conteste el teléfono, por favor. Sí. ¿Qué clase de plástico? Polietileno. ¿Cómo diablos se supone que lo sepa? Porque te lo dije. Solo, oye, Jesse... busca en la base. Es un triángulo marcado LDPE. Debe estar justo en la base. Sí, LDPE. Bien, lo tengo. No sé. Esto se ve bastante débil. Cualquier ácido bueno se filtrará. No el fluorhídrico. ¿Por qué no? Ay, él es el científico. Por favor, déjalo. Confía en él. Te ausentaste. Te hiciste el payaso o te burlaste en cada una de mis clases. En lo que a mí respecta, tu educación de química se acabó. De acuerdo, ahora está en ganador. Oiga, ¿ya hizo lo que debía hacer? No, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Sí. Estoy trabajando en ello. ¿Sabe qué? Apuesto que ni despierta. Yo creo que ni aunque lo lleve al hospital ahora. En su lugar. Intentaría pensarlo. ¿Cómo que le hago un favor? Si cabe, tiene que ser dos, creería yo. Ay, sí, ¿cómo va a ser eso? De verdad. Ay, no, no, eso es terrible. No sé cuál es peor. O sea, ambas son horribles de hacer. No, no. ¿Y si le inyecta algún químico o algo? Ay, no sé. No, no, un arma no. Es que con un químico dolería más, ¿cierto? Pero si lo duerme y luego se lo inyecta, ay, no sé. Igual ya estaba sufriendo. Ya está mal. No sé, no sé. Qué impresión. ¿Le vas a disparar? Ojalá ya esté muerto. ¿Quién es? ¡Ah! No te atrevas a jugar conmigo, ¿qué es? No hables, Sí, te veo. ¿Qué vas a hacer? A matarte. Sí, te voy a matar. Agua envenenada, no sé. Ay, no, no sé. Lo estás alimentando cuando lo tienes que matar. Para que haga shishi y popó. Ay, Dios santo. No sé si reír o llorar. Antibacterial. ¿No comes eso? ¿Qué hay de mi primo Emilio? ¿Usted sabe contar? No cuente ya con su primo Emilio. por Dios. No, pues ya cosas peores ha hecho, pero... No lo puedo creer. Claro que se relaje un poquito, supongo. Y ese carro que hace así. Todo relajado. Y él nunca ha fumado. Oh, por Dios. Un minuto, ¿es mi hierba? Rayos, viejo. Es mi invitado, siéntase como en casa. ¿Qué terminaste comprando? Nada. ¿Ah? Ninguna tienda en la ciudad vende cubos de plástico para cadáveres. Supongo que no se te ocurrió comprar dos. Yo le dije que comprara dos. Piernas en uno, torso en el otro. Uy, no. Asco. Supongo que no me besará el trasero. ¿Y cómo estuvo? No estuvo, todavía no lo he matado. ¿Está vivo? No, todavía no. Rayos. No debo irme. Oh, maldición. ¿Qué? No. Vuelva acá. Lo siento, lo haré mañana, lo prometo. ¿Qué? ¿Cuándo? Tengo una cita, debo irme. No, ¿cómo se le va a dejar eso en la casa? Despertó. Pero arrojamos una moneda. Y ninguno cumplió. Oiga, yo gané. Oiga, él está bien. Está muy bien. Excelente, diría yo. Oh, miren ese rostro. Sonríe, pequeño. Bien, ¿quieres saber el sexo? Oh. Sí. Sí, niña. Oh. ¿Segura? Muy segura. Puedo decirte que es lo que siempre esperaba. ¿Sí? Acuérdate de eso cuando tenga 16 y empiece a salir. Se ve fabulosa. Veré si tienen el resultado de azúcar. Se le quitó la risa. Dios. ¿Quién es Jesse Pinkman? ¡Ay! ¡Ay, juepucha! ¿Qué le vas a decir? Jesse Pinkman. Él llamó esta mañana, Walt. Por favor, no lo niegues. En su sitio... My Shout, él dice que fue a Wynn. ¿Acaso él fue alumno tuyo? Sí. No. No es nadie. ¿Qué es para ti? ¿Por qué te llama? ¿Cuál es este gran secreto que pareces compartir con un ex alumno adicto. Tú, de pronto, no apareces. Anoche volviste a las 2 de la mañana. ¿No dices dónde estuviste? ¿Te pasas la noche en el baño, Walt? Es que una mentira conlleva miles de mentiritas más. ¿No crees que me lo debes? ¿Quién es Jesse Pinkman para ti? ¿Quién me vende la hierba? Te vende hierba. Marihuana, sí. No en cantidad. Es decir, no lo sé. Es la primera vez que fumas marihuana, empezando por eso. Sabes, estás demente. ¿Cuántos tienes? ¿16 años? Tú sabes que tu cuñado es agente antidrogas. Dime qué es lo que ocurre contigo. Ay, Dios mío. Ay, me entró el estrés. No he sido yo mismo últimamente. Sí, no digas, no lo había notado. No he sido yo mismo, pero yo te amo tanto. Nada de eso ha cambiado. Ni cambiará jamás. Pero ahora, lo que quiero es que por favor tú dejes ya de controlarme, que trates, ¿sí? ¿Lo harás, sí? Lo dice como un niño chiquito, como un bebé. Dejarme tranquilo. Como hablándole a un bebé. ¿Sabes qué? Lo apreciaría. Claro que lo haría. La estás embarrando más. Basta, terminen en 15 minutos. Ay, hijo de pucha. Los tres chiflados, creo que son esos. Dios mío, no, ¿cómo vas a estar tranquilo así? No, no, no. No, no, no. Es solo carne, es todo lo que es. Ya hay moscas. Ay, por Dios. Ya huele horrible. No, no, no. Está bien, está bien. Está todo. Vamos, tú puedes, tú puedes. Está bien. Es solo carne. Solo carne, todo está bien, todo está bien. Yo pensé que lo ibas a hacer dentro del mismo tráiler porque hay gente que te puede ver. ¡Ay, no! Llegó esta señora, por Dios, señora, váyase, váyase, váyase. Disculpa, disculpa. ¿Tú? Sí, tú. ¿Puedo hablar contigo? No entre. No entre, no entre, no entre. No, 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 esto es propiedad privada. Es un minuto, quiero hablar contigo. Se le ven los pies al señor. ¡Ay! ¡Ay, los pies! ¡Ay, los pies, los pies! De acuerdo, mire, no la toco, no la estoy tocando. Escuche, señora, lo que esté vendiendo no lo compro. Bien, me llamo Skylar White, yo. Mi esposo es Walter White, yo. Ajá. Él me lo dijo todo. ¿Qué es todo? Así es. ¿Qué es todo? Y para que sepas, mi cuñado es un agente antidrogas y no dudaré en llamarlo. Lo haré si debo. ¿Entendiste? Ay, Dios santo. Es tu primera y única advertencia. No le vendas marihuana a mi esposo. Ok, ya entendió. Bien, 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 no la embarró. No vuelvas a llamarlo. Ok, señora, chao. O lo lamentarás y mucho. ¿Entendiste? Sí, señora. Creo que sí. No más marihuana. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo. Perfecto. Chao, chao. Vaya, tápele los pies. Sé que no me incumbe, pero ¿podrías considerar trabajar en otra cosa? De acuerdo. Por eso pensé que lo iba a hacer dentro del mismo tráiler, container, camión, como sea que le digan a eso. Ahí lo pueden ver, cámaras o lo que sea. Una persona llega de repente, eso son unas rejas, eso no tapa nada. Además, cualquiera puede entrar. Ok, ya lo entró. No, no, no. ¿Pero para qué lo subes? Sí. Ah, entiendo. Sí, claro que sí. Vamos a tu casa. Tiene sentido. Ensuciemos bien tu casa para que jamás quieras pasar una noche más en ella. Y luego, ¿qué te parece si envío a mi demente esposa para que te rompa la paciencia y te amenace? Delirante. ¿Y el asesino en el sótano del que soy responsable? Dejemos que viva allá abajo. Pero no sé. No olvides alimentarlo 3 veces al día. Muchas gracias, profesor, por ocuparme todo el día. Muchas gracias por la oportunidad. Es que siempre había soñado, no sé, de regir cadáveres. No sé. Esto es impresionante. ¿Quién llegó ahora? ¿Tiene un hermano en la maldita DEA? ¿Qué? Oiga, le hice una pregunta simple. ¿Por sí o por no? ¿Tiene un hermano en la maldita DEA? Él es un cuñado. Ahora me quedo más tranquilo. ¿Cómo te enteraste? Su esposa me lo dijo cuando vino a visitarme esta tarde. Sí, así es. Casi me atrapa cuando estaba moviendo a Emilio. Se nota que lleva los pantalones en la familia. ¿Y por qué fue y le dijo que le estaba vendiendo hierba? Porque pensé que lo admitiría más que saber que cocino cristales y asesino. Sí, en realidad sí. ¿Es lo que creo que es? Sí. ¿Lo ves? Que no un poco, ¿y qué? En mi casa yo mando. No ponga esa cara. Hice mi trabajo. Yo me encargué de Emilio. Pero usted sigue dando vueltas para cumplir con su parte. Sí, bien. A mí me tocó la peor parte del trato. ¿Quiere hablar de qué es peor? ¿Quiere saberlo? Intenté arrastrar un cadáver de 100 kilos y subir las escaleras. Apenas llegué hasta la tina del baño. ¿Tina del baño? ¿Nos daña la tina? Sí, eso es otra cosa. ¿Por qué tuve que recorrer la ciudad buscando un estúpido cubo de plástico cuando tengo la tina del baño perfecta para un cadáver? ¿La amarró? ¿Se rompe la tina? ¿El material? ¡Ay, juepucha! ¡Se le va a romper la casa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso es demasiado asqueroso. No sé por qué pensé en los lados y no abajo. Menos mal ya no había mucho. No, yo siento que estabas diciéndome. Oh, sí, claro. El estúpido cubo de plástico que te pedí comprar. Verás, el ácido fluorhídrico no corroe el plástico. Sin embargo, disolverá metal, roca, vidrio, cerámica. ¡Ay, peor que son tan de malas! ¿Por qué son tan de malas? ¿En serio? Oh my goodness. Van a encontrar la máscara. Ahí está. Eso está bueno, chicos. Tiene unas escenas en serio que no esperaría ni esperaba ver de esta serie, cosa que me ha impactado demasiado. Me gustó, me sigue gustando. Nos vemos para el tercer capítulo. Un beso y un abrazo. Chao.